¿Qué tal amigos de YouTube? En este video quiero hablarles acerca de lo que significa dar gloria a Dios. Muchas veces escuchamos, ¿no?, en himnos, en alabanzas, en iglesias, por doquier, decir la frase glorificamos a Dios o Dios te damos gloria, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar lo que significa dar gloria a Dios. Temer a Dios y darle gloria es la frase que aparece en Apocalipsis 14, lo vamos a leer ahora, y eso tiene un significado que es lo que voy a compartir con ustedes en este corto video, que es muy importante y realmente muy olvidado por la mayoría de las iglesias cristianas. Temer a Dios y darle gloria significa guardar sus mandamientos, obedecer las leyes de Dios. Lo voy a mostrar ahora en este corto video. Apocalipsis 14 es el primer pasaje que quiero leerles del versículo 7, que dice así, que el ángel que vio Juan, que volaba, dice, dando el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, no solamente a los judíos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a todos, a los gentiles. De hecho, la palabra nación significa gentil, las naciones son los gentiles, esto es para todos, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Interesante. Dice, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Voy a hacer una pequeña anotación para que nos tomemos una idea del mensaje de Apocalipsis, que de hecho es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje final de Dios para el mundo. Habla primero de temor. Perdonen de vuelta la letra. Temor. Temed a Dios y darle gloria. Gloria. Darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una razón. Porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Sí? ¿Qué significa temor? Temor no tiene que ver con miedo, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso está en 1 Juan 4. No está hablando del temor de miedo. Está hablando del temor reverente de aquel que cree que hay un creador y al cual le debe obediencia, al cual le debe respeto, adoración. Eso es temor. El que cree que hay un Dios y que ese Dios dio a su Hijo, bueno, tiene un temor hacia el Padre. No tiene que ver con el miedo, lo aclaro de vuelta, sino que tiene que ver con el respeto. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero ¿qué significa temor y gloria? Ahora vamos a enfocarnos en esta palabra, porque yo podría decir que le doy gloria a Dios cantándole una canción, pero si yo no guardo sus mandamientos, vamos a ver que no le estoy dando gloria. Vamos a comparar este pasaje de Apocalipsis 14 con el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés es un libro escrito por el rey Salomón, a quien le fue dada sabiduría. La sabiduría es Cristo, Cristo es la sabiduría de Dios. Y es necesario tener a Cristo para entender, por ejemplo, el Apocalipsis, porque constantemente Juan dice, aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente, ¿sí? Lo dice varias veces, aquí se requiere sabiduría. Y Salomón la tenía, así que vamos a ver qué significa dar gloria a Dios para Salomón. Fíjense en el versículo 13 del capítulo 12, dice, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, lo que está diciendo Salomón es que la finalidad, el objetivo del discurso, de todo lo que él habló, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Nuevamente vemos el temor de Dios, pero en vez de decir, dale gloria, dice, guarda sus mandamientos. Y luego dice la razón, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuevamente vemos el patrón, ¿sí? En este caso, en el libro de Eclesiastés, pero es distinto. Fíjense, vuelve a hablar de temor. Teme a Dios, el fin de todo discurso oído es teme a Dios, pero en vez de decir darle gloria, dice guarda sus mandamientos. Vamos a anotar mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. En el otro decía, la hora de su juicio ha llegado. Evidentemente lo que dice Salomón es exactamente lo mismo. Si es el mismo espíritu, el mismo Cristo que habló a Salomón y que habló al profeta Juan, entonces temor significa respeto por Dios. Dar gloria a Dios significa guardar sus mandamientos. Vamos a ver que temor también tiene que ver con los mandamientos. Y el juicio,
las mismas razones, los mismos motivos. Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Ahora, vamos a ver un pasaje más que nos habla acerca del temor de Dios. Y eso está en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Fíjense qué interesante. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, nuevamente el temor, y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjense cuál es el deseo de Dios. ¿Quién diera? O sea, ojalá ustedes tuvieran tal corazón que me temiesen y que temed a Dios y darle gloria. Guarden todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? Significa guardar todos los mandamientos. ¿Para qué? ¿Para ganar el cielo? No, señores. El cielo se obtiene, el perdón se obtiene y la salvación se obtiene por creer en Cristo. ¿Para qué guardamos los mandamientos? Para que nos vaya bien para siempre. Ahora, ustedes dirán, estos son textos sacados de contexto. De ninguna manera, si vamos a Apocalipsis, capítulo 14, el texto base que utilizamos aquí, que decía temed a Dios y darle gloria, si seguimos hasta el versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los que temen a Dios? ¿Quiénes son los que le dan gloria realmente? Los que guardan sus mandamientos por la fe en Cristo Jesús. Así que, ¿de qué se trata este video? ¿Qué significa dar gloria a Dios? No significa simplemente cantarle, alabarle, significa realmente guardar sus mandamientos. Si alguno no conoce los 10 mandamientos, puede ir a Éxodo capítulo 20, puede ir a Deuteronomio capítulo 5, y ahí están las 10 leyes. Nosotros tenemos 10 deditos en nuestras manos para que recordemos cada uno de los 10 preceptos. 6 mandamientos representan el amor al prójimo, y 4 mandamientos representan el amor a Dios. Ninguna persona que no ame a su prójimo puede decir que ama a Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos al que no vemos cuando no estamos amando a aquel que vemos? Eso dice también la Biblia. Así que bueno, dar gloria a Dios significa guardar sus mandamientos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta. Compártanlo con sus amigos cristianos. Sería bueno que esta verdad de que los mandamientos de Dios siguen vigentes sea difundido entre el cristianismo. Dejen sus comentarios porque yo leo todos los comentarios. No a todos los puedo responder, no a todos les puedo dar una respuesta satisfactoria, pero sí los leo y me ayuda a mí a entender el pensamiento de todos los que ven mis videos. Y ya estamos en 600 y pico suscriptores, así que les agradezco mucho. Suscríbanse al canal, cuantos más seamos mejor. Si te suscribís al canal vas a recibir las notificaciones de cada vez que subo un video. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en la próxima.